Hoy en este día este es tu programa Palabra Viva Desde Baytown te enviamos un saludo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Deseando que estés disfrutando la programación del Canal 21, que tanto los programas pasados como también este programa que le estamos dando principio en este día, bendiga tu vida. Prosiguemos adelante con estas programaciones. Ahora en este día estaremos hablando, volvemos con el eh, nuestro hermanos de equipo de programa amén. del canal, amén, de, de palabra viva, mi hermano Jorge y mi hermana Silvia. Amén. El día de ayer, hermana Silvia no estuvo con nosotros. Eh, uh, el lunes y martes nos encontró no, aquí con nosotros. Nuestro hermano Daniel estuvo compartiendo con nosotros y este Juan algo tan especial estamos hablando del libro de Deuteronomios que este significa o más bien segunda ley. El hermano compartía con nosotros que también eh, la palabra que se traduce del hebreo este palabras de Marín. Eh, de Barín, de Barín eh, una, una expresión muy interesante que significa palabras. Muy bien, pues ahora vamos a seguir adelante con los programas del libro de Apocalipsis. Así que eh, estaremos hablando uh, miércoles, jueves y viernes uh, del libro de Apocalipsis, y uh, así como lo hicimos uh, lunes y martes del libro de Deuteronomios Amén. así le damos un énfasis diferente, ya que nuestro hermano Daniel nos acompañó en estos programas especiales que estaremos haciendo del libro de Deuteronomios Muy bien, uh, vamos a, a entrar en las escrituras. Y para recordar un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada de este libro de Apocalipsis, nos encontramos en el cuarto sello, eh, El Caballo Amarillo Pálido. Eh, hay unas traducciones que le nombran Caballo Pálido, que realmente está hablando del espíritu de la muerte. Y hoy en este día voy a pedirle a mi hermano Jorge para poder introducirnos una vez más en este eh, capítulo que nos lea el versículo 7 y 8 y así estaremos hablando de este libro tan especial. Hermano Jorge. Amén, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con el libro Apocalipsis compartiendo con ustedes y vamos a leer capítulo 6 versículo número 7 y 8 y dice así, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra Aleluya. Muy bien. Hoy en este día tocaremos brevemente ya esta última porción de este cuarto sello y así prosiguiremos adelante con el quinto sello. Amén. Uh, este solamente quiero yo eh, eh, en este día tocar algo que Uh, me llama mucho la atención el, el servicio pasado o sea más bien el programa anterior la semana pasada nos quedamos hablando de algo muy interesante de lo, eh, cuando los ángeles de, de Dios una porción de los ángeles de Dios no. se desprendieron de la voluntad de Dios y vinieron a la tierra y este y se metieron con las hijas de los hombres eh, este Uh, y les nacieron hijos los cuales se les llamó como héroes o hombres de renombre porque fueron gigantes, fueron eh, hombres eh, poderosos. Hablamos un poco de la mitología griega, que el pueblo cristiano muy poco se introduce en ello, eh, también de los dioses romanos, quizás lo hayamos mencionado en algún momento, uh, los semidioses que se les nombraba eh, romanos, todo esto está en la mitología, todo esto no sí. tiene nada que ver con la Biblia. Pero si estos pueblos paganos que no conocían al verdadero Dios hablan de, este, de, de estos seres creados o existentes en esos tiempos, eh, este, no están hablando una cosa extraña. La Biblia realmente nos habla antes del diluvio que los ángeles de Dios eh, vinieron y, y se metieron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos a los cuales se les conoce como gigantes o ellos los llamaban como héroes. Ah, este, quiero también mencionar que eh, estos ángeles no eran... Del grupo que estaba unido a Satanás. Ya Satanás había caído con la tercera parte de ellos hacía un tiempo antiguo, este que no tenemos noción cuándo esto haya sido. Uh, este era este otro grupo que se empezó a desprender aún después de, de la creación o la, uh, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva. Ahora. Este nos encontramos en Apocalipsis 7, versículo 1, que estos ángeles, hay varios grupos uh, de ellos que no están afiliados a Satanás, que la intención es hacer el mal. Pero por mayoría, todos ellos están este, apresados o Dios los tiene apresados con un propósito de juicio final. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, 1, la palabra de Dios nos dice: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eh, en primer lugar, debemos entender que la palabra vientos viene de una expresión judía que se, que se pronuncia ruja, que significa espíritu. Uh, ahora, cuando está hablando de los cuatro ángulos de la tierra, también muy bien se podía traducir de los cuatro uh, gobiernos o poderíos existentes en la tierra que podríamos identificarlos en nuestros tiempos como el, eh, todo lo que conocemos como Europa, como el Asia y el África y América. Uh, aunque no estoy hablando de continentes, sino que estoy hablando de poderíos, los cuatro puntos fuertes que existen en la Tierra. Estos ángeles están establecidos o están allí deteniendo que sople los espíritus o la fuerza espiritual por este espacio de tiempo. ¿Cuál es el fin? De Dios juzgar a la humanidad. Nos encontramos en Apocalipsis capítulo 9. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que lo busque, versículo 14. Eh, este, son eh, escrituras interesantes y que nos lea el versículo 14, hermano Jorge, cuando lo encuentre por ahí. ¿9, 14, mm, eh, Apocalipsis 9, 14. Eh, vamos a hacer nomás una, un recuento de lo poco que hablamos la semana pasada para hablar un poco del espíritu de la muerte, hermano Jorge. Amén. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que tienes atados junto al gran río Eufrates. Muy bien, uh, este, el río Eufrates, sabemos que este río cruza en este momento, bueno, siempre ha estado ahí desde el momento de la creación, <laughs> pero es el río que está en, en lo que nosotros conocemos ahorita, es muy, muy famoso, la tierra de Irak. Ese río es uno de los ríos más grandes de la tierra, es el más grande de la tierra con más caudal de agua. Pero recordemos que en Irak es donde se encontraba Babilonia. Amén. Él ha sido el centro de la tierra y algunos han llegado a decir que también es donde se encontraba el paraíso, el paraíso perdido. Ah, este, ah, ahora, estos cuatro ángeles están atados allí, con, eh, eh, establecidos para un día y para una hora. Eh, eh, ¿Por qué están atados? Si estos ángeles estuvieran sueltos, destruirían la tierra. Dios los tiene atados con el fin de cuando Él descargue su juicio, los va a soltar para que estos cuatro ángeles vayan en contra de la humanidad, de todo aquel pueblo, aquellas naciones que no quisieron aceptar el señorío de nuestro Dios, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Ah, escucha, estos otros grupos de ángeles que se desprendieron de la voluntad de Dios no están afiliados a Satanás. No, eh, quizás este no tiene ninguna relación con Satanás, pero todos ellos hablando de Satanás, hablando de la tercera parte de los ángeles caídos que él trae consigo, hablando de todos los demonios, espíritus inmundos que, le, que están afiliados a Satanás y hablando de todos los otros ángeles que han caído, todos son enemigos de Dios, pero al mismo tiempo todos están sujetos a Dios y eso es lo que hablamos en uno de los eh, programas pasados que no interesa que, sean, que se hayan revelado contra Dios, sin embargo están sujetos a Dios. Ah, así el mismo hombre. Nosotros, el, el hombre puede ser un enemigo de Dios, puede ser un ateo, puede ser un criminal, un asesino, etcétera. Podemos darle cualquier título, eh, pero aún y con todo eso están sujetos a Dios. Ah, van a decir, pero si no le obedecen. No, la cuestión es esta que no pueden hacer si Dios no se los permite, nadie puede hacer nada. Si, el diablo, si Dios no le permitiera a Satanás, hermanos, hacer algo, el Satanás no lo podría hacer. Pero Dios lo permite para juzgar el pecado de la humanidad, para traer a juicio a la tierra, ya que la humanidad persiste en pecar y Dios tiene o Más bien, Dios permite estas cosas para juzgar y sacar la semilla, sacar el remanente que ya Dios tiene establecido. Amén. Amén. Muy bien, hermana Silvia, bienvenida a este programa. Yo sé que ya hace un rato que me introduje en este programa. Tenemos ocho minutos, Amén. pero le voy a dar oportunidad porque hoy está con nosotros. No se encontró el día de ayer, no sé para dónde andaba por ahí, pero gracias por estar acá con nosotros. Hermana Silvia. bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenida a su programa favorito. Yo sé que está haciendo algo favorito de ustedes y estamos aquí nuevamente hablando del libro de Apocalipsis. Y sí, hermano pastor, acerca. De estos ángeles, una de las cosas importantes que yo miro en todo esto, en, cuando hablamos de este ángel caído, eh, Luzbel, nosotros podemos ver que allá en el, en el Edén eh, le entró esa cosa, ¿vea? él tenía varios eslabones. ¿vea? Uh -huh. Yo pienso que Satanás tenía los eslabones satánicos, la serpiente, el pecado y la muerte, ¿vea? Uh -huh. que ahí es donde está. Es una cadenita, vea, el pecado, la serpiente, el pecado y la muerte que el apóstol Juan le llama la serpiente antigua, vea, uh -huh. y en el nuevo, en el Antiguo Testamento se le llama la serpiente. Este, esta, esta, esta situación a mí me parece hasta cierto punto importante poder investigar o poder estar este leyendo el libro, uh, el primer libro. Y estamos estudiando el último, pero en el primer libro a mí me gusta ver cómo eh, el enemigo, desde el principio de la creación, de que, de, de, desde que Dios creó al hombre, tuvo ese gran envidia de que él nunca fue creado como Dios creó al hombre, uh -huh. ¿verdad? Porque el hombre fue creado diferente, o sea, eh, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, sí. ¿verdad? Y aunque este ángel era hermoso y era bonito, o sea, era algo eh, perfecto, algo bonito, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los de los ángeles. La, la Biblia lo expresa muy bien en el libro de Ezequiel. Y este, pero yo digo: este ángel cuando vio que Dios había puesto en el Edén a un hombre, hecho a su imagen y semejanza, entró en su corazón esa gran envidia de, la de, de querer destruirlo. Porque de una u otra manera Dios estaba este, poniendo algo mejor, ¿verdad? O sea, algo mejor en la tierra que, que es el hombre que uh -huh. somos nosotros. Porque Dios había decidido antes, vea, ya, este, de que el hombre fuera un ministrador de los bienes aquí en la tierra, sí. los bienes de Dios. Y este, este ángel uh, caído uh, traía en él el pecado, y, pero también traía la muerte, que es lo que vamos a seguir hablando. Ah, aleluya. Este, uh, sí, uh, cuando usted mencionó esto del uh, Dios crea al hombre uh, conforme su imagen y semejanza, eh, el Luz ve él que a nosotros nos suena como eh, algo horrible sí. quizás por la este nos por la hemos... tradición Porque ya, ¿no? lo sí, lo ya sabemos. por las pinturas que nos dan pero a, luz que... bel cuando se traduce del griego realmente es luz bella bella sí. luz bel bella eh, es la traducción al español eh, que realmente era el ángel según la escritura en el eh, ezequiel capítulo que es, eh, 28 eh, isaías 14 era el ángel más precioso, precioso. pastor y cuándo se deformó la, porque Isaías 14 dice que eh, causaba espanto. Sí. Uh, la deformación, claro, vino para mí, como lo hablamos en los programas anteriores, hermano, es que este fue antes que Dios crease al hombre. Sí, porque claro. uh, uh, lo, algunos eh, eh, teólogos e historiadores dicen que hubo una creación antes Amén. de Adán, y fue cuando Dios este, este, Luzbel o este ángel bello se revela contra Dios, y entonces Dios lo destrona, uh -huh. eh, Dios envía a su arcángel Miguel, otro, quizás el segundo de este trío de ángeles que, preciosos como era eh, este, Luzbel, Miguel y Graviel, y Gabriel. los tres arcángeles del cielo, uh, ahora nos, eh, nos, nos informan los historiadores y los teólogos que se considera de que una de antes de la que de esta tierra donde ellos perecieron, después Dios al pasar los milenios de años, no sabemos cuánto, Dios vuelve a restaurar la tierra y empieza en Génesis capítulo 1 versículo 1. El libro la Biblia de Génesis Apocalipsis no tiene nada que ver con la historia antigua, por eso nos habla muy poco de ello. Amen. Tiene que ver con la redención del hombre, uh -huh. la construcción, la hechura del hombre, la, 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 la redención del hombre. Muchas veces alguna gente se pregunta por qué no habla de otras cosas. Porque tiene que ver con la redención del hombre. Ahora este, nos encontramos algo interesante. Este. Perdón, Satanás había sido. Creado conforme la imagen de Dios, sí. pero no conforme la semejanza. No. O sea que en Satanás no había la capacidad creativa que hay en el ser humano. Uh -huh. El hombre, tenemos esa capacidad dada por Dios. Uh -huh. podemos, cre podemos crecer en conocimiento y nunca pararemos de crecer, aún cuando estemos en el cielo. La Escritura nos dice que Dios nos seguirá enseñando. Uh -huh. Es más, apenas va a principiar porque ahorita no conocemos gran cosa. Pero lo lindo de este asunto es que Dios nos hizo a su imagen. Tenemos la figura de Él. Pero también nos ha hecho a su semejanza, somos semejantes a Él, pensamos como Él, podemos pensar como Él, podemos actuar como Él, qué lindo este asunto, ¿no? Sí, y hermano pastor, ahí algo bien, o sea, importante, porque, digo yo, o sea, ¿qué sentiría este ángel caído cuando vio que Dios había hecho ese hombre? O sea, y le puso tantas cosas, o sea, a, los hizo tan especiales a nosotros los seres humanos, Él, que. Uh, o sea, yo cuando leía estas escrituras yo decía, ay, señor, ¿y de verdad que tú hiciste una obra perfecta. Aunque el ángel, este Luzbel, yo estaba leyendo que él se vestía de las mejores piedras preciosas, ¿verdad? ¿Qué, eh, y estaba pensando yo cuando leí piedras preciosas, ¿qué similitud tiene con el pectoral? de los sacerdotes. ¿Tiene alguna similitud las piedras que el ángel usaba y, y, y las del pectoral que Dios le dijo al sacerdote para el Turín y el, el Humín? Sí, este, recordemos humín. Que, que en el cielo hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén y las piedras del pectoral que usaba el sumo sacerdote eh, son este, basadas en los cimientos de la ciudad y en las piedras preciosas que eh, la ciudad este, está hecha. Esta ciudad no fue construida el otro día. No fue construida de Adán para acá. Uh -huh. sí. Esta ciudad Dios la había construido desde el principio de la creación, ya preparada para lo que ya Dios tiene establecido. Satanás la conocía. La única diferencia es que esta ciudad nadie no ha podido entrar. Y Satanás la miraba de fuera. No podía entrar Satanás. El único que puede entrar ahí es Dios. Este, esa ciudad fue preparada para la iglesia. Satanás, ni se, como luego decimos acá, en una forma muy, muy simple, ni se la solía. ¿Me entiendes? Lo que Dios estaba planeando. Eh, ¿Para qué esta ciudad? Entonces, este, Satanás se vistió de las piedras preciosas de las cuales muy posible se hizo la ciudad. Y este, entonces de ahí ya se viste después en, el, en, el, en la Biblia, en el, el Pentatú, como estuvimos ¿Penteuco? compartiendo, este, nos encontramos que cuando se le da al sacerdote, al sumo sacerdote, estas piedras son parte de los cimientos de, la, de, de las piedras preciosas que forman la ciudad, donde pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, pero no será para estar encarcelados. Correcto. No será Amén. para estar encarcelados en esa ciudad, será solamente nuestro lugar de, de, de estrategia, donde podremos salir al universo. Una de las cosas que mucho pueblo de Dios deja de servir al Señor es porque no sabe lo que viene enseguida, no sabe la recompensa que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? No es como algunos por allí, en una forma barata, han tratado de transmitir que vamos a ir al cielo y que vamos a estar ahí solamente volando ahí como los ángeles y cantando aleluya. Todo es muy precioso, todo eso es parte. Pero eso es solamente el principio, el día de la fiesta. De ahí adelante empezaremos a, a conquistar, no a conquistar, sino a recrear. El universo que está muerto está esclavizado, Romanos capítulo 8 nos lo explica. O sea, que toda la creación, todas estas galaxias innumerables que apenas están descubriendo todavía más sí. y más, están hechas para que los hijos de Dios vayamos y les demos vida. Okay. Y lo haremos como Jesús le ha dado vida a la Tierra, también todo el resto de los hijos de Dios a los cuales tú perteneces y si le has Amén. aceptado, lo haremos. O sea, que lo que se espera en el futuro es algo eh, que ser humano no te lo puede contar. Pablo lo dijo, hermano uh -huh. Jorge, que no había subido qué? Pensamiento al, a, a la a, mente al, al del hombre, humano, mente. ¿Sí? este, este lo que Dios había preparado para sus hijos. Así que interes, interesantísimo, Como, hermanos. Cosas que ojo no vio. Correcto. Ni ha subido al pensamiento, al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Y solamente. Y qué lindo cuando dice que seremos reyes sacerdotes. Ahí estaremos reinando para siempre con el Señor. Hay dos pasajes en las escrituras, creo, es el Salmo 52 y Jesucristo lo menciona cuando los fariseos eh, se le dirigen al Maestro y le dicen, ya que él, ah, este, les había, ahora cuando él descendía. Y los eh, muchachitos, los niños lo adoraban y lo exaltaban y le decían, Baruja, Shema, Donai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos se enojan bastante y le dicen, hey, cállalos, mira lo que están haciendo. Y entonces eh, Jesucristo les empieza a explicar. Y, y luego entonces estos fariseos llegan un momento donde le dicen, Bueno. Cristo les menciona, ¿por qué, ¿por qué están en contra mía? ¿Qué es lo que he hecho? Y entonces dicen, bueno, no estábamos en contra por obra que hayas hecho alguna, sino porque siendo hombre te igualas a Dios uh -huh. o te haces hacer como Dios. Y entonces Jesucristo le dice, No está escrito en vuestra ley, vosotros todos dioses sois. Amén. Uh -huh. Ah. Esto nada, no lo hablamos de los púlpitos. Sí. No lo hablamos de los púlpitos. Está diciendo Jesucristo, está citando un pasaje de la Biblia, de la ley del Torah. Está diciendo, vosotros todos dioses sois. Dios. Y no voy a meter mucho ahí porque algunos van a creer que estamos hablando de una doctrina extraña. Este, <laughs> pero cuando, si nosotros, si yo soy hijo de una persona mexicana, voy a ser mexicano, soy de una, eh, si una persona es hijo de un americano, es americano. Si una persona es hijo de un rey entonces su título será príncipe y al final de cuentas será rey. Uh -huh. Si una persona es hijo de un Dios o de Dios, al final de cuentas, al terminar la carrera, será Dios. Amén, también lo dice Salmos. <laughs> y y, y, qué, y qué, qué bonito, porque usted decía al principio que a Satanás nomás lo hizo. Hay imagen. A imagen, Para nosotros nos hizo semejanza Exacto. a Dios y es donde concuerda con el Salmos y con el Torah. Pero mm. ahí hay una cosa, hermano pastor, también cuando el Señor se refiere a los ángeles, algunas veces le llama como hijo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Lo llama como hijo de Dios, pero el asunto aquí está de que ellos son hijos por haber sido creados y nosotros somos hijos por haber sido redimidos. O sea, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, pero nosotros sí tenemos la calidad de ser reyes y sacerdotes, pero los ángeles no. Bueno, y o sea, recuerde que aunque fueran hijos, aunque Dios los llama como sus hijos, sí, en el libro de Job dice, vinieron los hijos de Dios, uh -huh. que realmente se refería a los ángeles. los ángeles, aunque la Biblia lo menciona así, aún y con todo ellos nomás no alcanzan a ser... Imagen de imagen, Dios. Imagen, ajá. Imagen correcto, de Dios. Sí, Mientras nosotros somos no. los dos lados, la imagen y la semejanza, uh -huh. lo cual los ángeles no podrán ser, aunque uh, este, yo comprendo lo que usted menciona con redención. Hemos sido sí. redimidos y eso es lo que quiero hablar un poquito uh -huh. hoy en este programa. Y es algo precioso, pastor, porque nosotros somos criados, redimidos y adoptados. Uh -huh. Lo que dice Gálatas, que por medio de su espíritu nos ha mandado y podemos clamar Abba Padre. Y Abba solamente la usaba el Hijo natural para llamar al Padre. No podía ser uh, ...un adoptado o bueno, alguien, uno natural puede decir papá solamente uh -huh. y nosotros dice que nos ha dado el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre. Uh -huh. Mire que cuando, cuando nosotros escuchamos la palabra dicha por el apóstol Pablo en el libro de Romanos uh, y nos uh, profundizamos un poquito en la forma en que Dios nos ha adoptado, sabe lo que adoptó Dios de nosotros este el tabernáculo que él formó con sus propias manos en el huerto del Edén y ahí ha habido una repetición de semilla y, y siembra. Se siembra una semilla, nace otra planta de la cual nosotros vinimos a ser hijos de Adán. Pero dentro de nuestro ser, dentro de este vaso de barro, el Espíritu del Señor, recuerde las expresiones, y perdón que estoy yendo a diferentes lugares para poder eh, eh, afirmar algo, cuando eh, María, la Virgen María, la jovencita María, eh, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: a uh, María, has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y el ser que nacerá de ti será llamado Hijo del, del Altísimo. Ahora, te cubrirá con su sombra. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, nosotros a la, a la, a la misma forma que María, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu del Señor viene sobre este vaso de barro y nos cubre con su sombra y nos engendra un hijo dentro de este vaso de barro. A ese hijo nosotros le conocemos como Jorge, como Silvia, como Ismael. Pero ese, ese hijo es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, estás como vaso de barro ahí, pero se requiere que haya un nacimiento dentro de tu espíritu, dentro de tu ser, para que esa simiente que nazca dentro de ti sea llamada hija de Dios. No se trata, no se llega al cielo porque se sea bueno, etcétera. Se llega al cielo porque se ha nacido de nuevo. Amén. Y ese nacimiento se lleva a cabo cuando el Espíritu del Señor tiene contacto con esta carne y produce un Hijo de Dios dentro de nuestro ser. Por eso es que nos adopta, pero al mismo tiempo vinimos a ser hijos legítimos de Dios porque nos ha engendrado con su Espíritu, vinimos a ser criaturas nuevas, una nueva creación. Por eso es importantísimo que el pueblo que hace, ha recibido a Jesucristo no lo deje por nada. No Amen. entregue esa vida que Dios le ha dado como lo hizo eh, Esaú por lentejas o por frijoles. Uh, es algo triste que un hombre, una mujer o un hijo de Dios se aparte del camino del Señor por algo tan insignificante, por alguna mala cara que le haya hecho sí. un hermano, por alguna expresión mala, entendido. por una mala experiencia en la iglesia, y se aparten de Dios. No lo hagas, lo que Dios te ha prometido nadie lo puede describir. Nosotros podemos aquí luchar y tratar de describir lo que Dios tiene para ti y para nosotros, no lo podremos hacer. Porque el mismo Dios declara que no tenemos esa capacidad de hacerlo. Uh -huh. Ay, qué tremendo. Y como decía usted al principio, y Satanás sabe lo que somos nosotros. Correcto. Cuando dice que somos engendrados por el Espíritu Santo, oye, qué tremenda cosa. Ahora, decía nuestra hermana, ¿qué sentirá al vernos a nosotros? Pues siente rabia, celos, ira, no sé qué tantas cosas que uh -huh. nos quiere destruir, porque le tumbamos la chamba, brother. <risa> <risa> le tumbamos el trabajo. Él era el director de alabanza ya. Sí, Él sí. que cuando cada hijo de Dios alaba al Señor. Toma la forma de un director de alabanza y eso al diablo le retuarse las tripas. Uh -huh. Por eso es muy importante que no estés como espectador solamente en las iglesias, sí. sino cuando vas a la casa de tu Dios, ve y da la mejor alabanza de ti. Te puedes aguantar día al baño, de ver una foto, de mirar quién está hablando en el teléfono. Tú dale todo tu tiempo al Señor porque estás haciendo un director de alabanza para el Señor, por la cual Él nos ha creado, para la alabanza, alabanza de su gloria. Es que Él ha querido siempre estar sobre la autoridad y en la grandeza de Dios. O sea, yo creo que la autoridad eh, que, él, que quiere usurpar él, es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros uh -huh. para, para gobernar, para administrar y para dirigir todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es, el, el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo dice, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Wow este cuando uno empieza a, a, a ver lo que dios nos ha prometido, lo que las escrituras nos enseñan a, este nos afirma en nuestro caminar aquí en la tierra, este, ahorita algunas personas nos miran como que somos quizás hasta cierto punto poca cosa. Eh, pero escucha, este, había un dicho allá en mi tierra que decían que el que ríe al último ríe mejor. Me este, y es palabra que Dios reirá de ellos. ¿no? Exacto, que al, al final Dios se reirá de ellos. Salmo 2. Sí. Salmo, eh, este. Eh, es, 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 escucha, este Dios tiene cosas bien especiales para nosotros. Uh, se nos ha ido el tiempo en este día. Te invitamos para que nos uh, acompañes el día de mañana a esta misma hora y por este mismo precioso canal que Dios nos ha dado a la comunidad de Houston. Tu canal, eh, Guerreros con Visión, eh, lo queremos reafirmar delante de Dios. Hablamos. Eh, es tu canal. Tú eres parte de ello. Tú eres eh, el, los instrumentos que Dios está usando para sostener este canal, Guerreros con Visión, pueblo que nos apoyaste en el Teletón 2005. Únete a los Guerreros con Visión y sé parte de esta visión que Dios ha traído a esta ciudad y a esta nación y a toda Amén. la tierra. Lo estamos creyendo. Si el Señor tarda en venir, Dios nos va a llevar a otro nivel. El Señor nos va a levantar para bendecir a la comunidad, no para que nosotros eh, eh, seamos reconocidos, sino para alcanzar un pueblo que está cautivo y Amén. tú eres parte de ello. Tú nos equipas nos estás enviando a predicar el Evangelio. Así que el día de mañana te esperamos a esta misma hora. Si tienes oportunidad de visitarnos a la iglesia Cristo Viene, para nosotros sería un honor el poder saludarte, conocerte personalmente y decirte que te amamos. Porque Dios te ama, también nosotros te amamos, el pueblo de Dios, eh, debemos de eh, manifestar esa amén, actitud amén. los unos con amén. los otros. Dios te bendiga, Dios te prospere. Shalom y hasta la próxima. Voy a pedirle a, a mi hermana Silvia. Que hoy en este día nos despida con esas palabras que Dios ha puesto en su corazón. Ajá, nos quedan 30 segundos. Amén. Este deseamos con todo el corazón de que ustedes estén siendo bendecidos y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para poder estar con ustedes todos los días a la misma hora y por este mismo canal. Guerreros con visión, felicidades por, esa, por ese deseo en su corazón de seguir apoyando este canal. Estamos aquí para servirle y todos somos uno en Cristo. Así es que les amamos mucho y sigamos adelante. Aleluya. Bendiciones. Dios me le bendiga.